concepto de público. Este es el teoría de Thomas Kuhn. Él era un físico, pero dice que hasta las ciencias duras están incluidas por los contextos, ¿no es cierto? Y que la ciencia trabaja en función de un determinado concepto, paradigma, que ponga a ser los astrónomos que pensaban en una época que la Tierra era plana, sus investigaciones estaban sesgadas por esa concepción. Entonces, bueno, lo que muy bien expresó la compañera, cuando ese paradigma deja de dar respuesta a los problemas que va planteando la ciencia, aparece lo que le llama Thomas Kuhn una revolución científica, donde aparece otro paradigma que va a empezar a explicar los problemas nuevos. ¿Por qué le parece que vemos paradigmas en esta materia? Porque en ciertos momentos se funciona de una manera, se interpreta la persona de una manera, la tiene una mirada médica de una manera. Y digamos, con el paso de los años se empezó a contemplar el tema de los derechos, el tema de tratar a la persona de una forma más humana, de encontrar su contexto, no sé, venía funcionando de una forma, no se ve. Exactamente, sobre todo cuando veamos la clase que viene, la nueva ley de salud mental, del 2010 y 2013, publicada y referenciada en todos los artículos, nosotros le vamos a decir siempre a ustedes que es una ley que instala un nuevo paradigma. Pero también, aparte de nuestro campo, digamos más específico, que es la salud mental, en todo el campo de la salud funcionan los paradigmas como convenciones en subyacentes, a menudo inconscientes, ¿no es cierto? Que toda una comunidad científica adhiere a ese paradigma y trabaja en función de ese paradigma. Esta es la definición que ya nos cubrió Kuhn, Thomas Kuhn. Llamamos paradigma una visión de la realidad que está internalizada en nosotros y que se expresa en nuestros conceptos, con nuestros opuestos, a menudo inconscientes. Ellos determinan nuestros métodos para recortar nuestras teorías y van a guiar nuestra vida. En el campo de la salud, nosotros trabajamos dos grandes paradigmas que muchas veces uno cree que el alternativo está vigente y no es así. En general, ya lo vamos a ver cuando pensemos un ejemplo, el tecnocrático es el que más impera, digamos, en el campo de la salud. Entonces, lo vamos a comparar de un lado el paradigma democrático y del otro lado el paradigma alternativo en el campo de la salud. ¿Qué es lo que dice el paradigma democrático? Que se asume como una ciencia, que sería una ciencia o un criterio de verdad, digamos, que es lo que todo el mundo debe creer. En cambio, el paradigma alternativo, como bien lo planteaba recién la compañera de la idea de Thomas Kuhn, hay que pensar que uno está trabajando desde un paradigma determinado. Y sobre todo en nuestra ciencia, ¿no? En general en las ciencias sociales, inclusive la nuestra es multiparadigmática, ¿no? Si ustedes son, adhieren a una teoría conductista, por ejemplo, van a tener una idea del psiquismo y del ser humano diferente a la que piensa el psicoanálisis. Entonces, hay paradigmas múltiples de nuestro psiquismo. Después, el paradigma tecnocrático
empieza desde el 10 de abril, uno va a mandar el 10 de abril. Se le ocurre algún ejemplo. ¿Cómo dijo el café? ¿Algún ejemplo de cómo influye el paradigma en nuestra ciencia? En nuestra ciencia. Es muy diferente, digamos, el conductismo del principio del siglo pasado, que lo pensaba el hombre casi como una máquina, como una caja negra, a otros modelos humanistas, por ejemplo, que conciben al hombre en relación a su contexto y en relación a su realidad. Entonces, que no lo quisiera, solamente tenía una esquema de respuesta. Profe, ¿con la ley de salud mental no hay un cambio de paradigma? Por ejemplo. Claro, por eso yo te decía hace un momento que también eso es como una especie de introducción para plantearnos la ley de la próxima clase, que ustedes la van a dar también en el práctico, que hablamos que implica un cambio de paradigma. Estamos hablando de eso, porque después de los paradigmas científicos que son estos supuestos, ¿no? Subyacentes, medio inconscientes, que son una comunidad bien, están también los productos de trabajar con ese paradigma. Entonces, eso lo llamamos modelo, que lo vamos a ver inmediatamente. Entonces, supone el paradigma filosófico, estamos hablando, acuérdense, acá estamos hablando de la salud en general, no específicamente de la columna de dos. Supone que hay una disociación entre la física y la mental. Esto es más fácil, a ver qué ejemplo se va a ocurrir. En lo cotidiano, ¿qué pasó en la pandemia? Vieron todos los mensajes y las acciones que se realizaron. Era más a la salud física y no teniendo en cuenta consideraciones mentales, la afección mental. Exactamente. Había muy poco, había una comisión que al último se incorporó a una psicóloga, pero que no generaron muchas producciones, digamos, alrededor de eso. Todos los mensajes, todos, ¿no? Desde el paradigma tecnocrático siempre van a lo físico, ¿no? Y es muy difícil que aborden lo mental, ¿no? En una pandemia se vio muy evidentemente que no había acciones. Hubo acciones, sí, pero muy andadas, ¿no? Por ejemplo, la facultad tenía un canal para que la gente pudiera, si tuviera crisis, pudiera hacer alguna consulta. No hubo así el colegio de psicólogos también, pero eran expresiones muy andadas de las que participaba por la gente, pero no hubo acciones masivas como pasaba con todo lo que hablaban del virus, de la vacuna, y eso era, parecía que era lo único que había que abordar. Bueno, en cambio, desde el otro paradigma, el hombre es considerado desde una perspectiva de un tipo social. Como los respuestas de esto que venimos diciendo, el que se enfoque, que es más hegemónico y el paradigma es democrático, es un enfoque organicista y atomista. ¿Por qué decimos atomista? Sí, porque la comunicación integral separa todo de la hiperespecialización. Exactamente. La hiperespecialización. Yo, para contarles el caso de un paciente que tenía varios síntomas, entonces
recomendaba era una edición nueva. Fue a la corriente y le dijo, bueno, es una UBI. Que es buena, la magia de la UBI, que no está quedada. Bueno, lo trató para la UBI. Después el paciente le parecía como una grana. Entonces fue a un infectólogo. El infectólogo le dijo, no me acuerdo el nombre, pero le dio un diagnóstico y lo trató por eso. Y también tenía llagas en la boca y llagas en el genitales. También un gastroenterólogo lo trató independientemente. Pero, digamos, los síntomas seguían hasta que alguien le dijo, ¿por qué no vas a ver a un clínico de esos de antes? Clínicos que están acostumbrados a ver más la fecalidad, pero lo armaron de otra manera. Bueno, y era una enfermedad. Si juntaba todos esos síntomas, era una enfermedad que se llama enfermedad de sed. Es una enfermedad rara, pero es un ejemplo. Hay pocos casos, pero es un ejemplo de que cuando uno ve parte por parte, muchas veces se traga, ¿no?, el conjunto y no puede ver ni tratar a la persona de todas sus perspectivas. En el cambio, el enfoque alternativo plantea un enfoque totalizador y que además tiene que ver con momentos vitales e históricos. Por eso ustedes estudian la revolutiva, porque no es lo mismo lo que le pasa a un niño que le pasa a un adulto, y un gran déficit que tenemos en la carrera es que no hay una materia obligatoria de la tercera edad. Una cosa que le estamos notando mucho, hay una materia electiva, pero fíjense que es una población que va a estar más en aumento, porque con los avances de la medicina, ¿no es cierto? La gente, ya no es raro que alguien viva 95 años, acá hay gente que está viviendo 100, ¿no? Y toda esa gente está como desamparada, no hay psicólogos preparados para trabajar con esa etapa de la vida. Las instituciones tampoco dan respuestas adecuadas, ¿no? Muchas veces las instituciones son depósitos de viejos, ¿eh? Y bueno, no entienden ni pueden trabajar porque con cada etapa de la vida o con momentos, ¿no? ¿Qué sé yo? Eso es una etapa de la vida, pero también pensemos la adolescencia. ¿Cierto? Porque hay una autora que dice que en la niñez y en la adolescencia los diagnósticos se escriben con lápiz, porque son etapas de crisis, de reestructuración psíquica, ¿no? Y muchas veces aparecen síntomas que podríamos haber sospechado que son psicosis, en realidad son cosas propias de esa etapa de la vida. O si alguien pasa por una etapa de duelo, ¿cierto? Es lógico que una persona se deprima, ¿no? Y muchas veces, en general, todos coincidimos que no es algo para trabajarlo en un consultorio. Hay que esperar que la persona vaya haciendo su proceso, ¿no? Y después recibir bien la elaboración, ¿no? Entonces, bueno, por eso, las etapas de la vida, las situaciones de crisis, ¿no? Ahora estamos viviendo como país también una crisis, ¿no es cierto? Todas esas cosas influyen en el psiquismo. Entonces hay que tener en cuenta estos contextos cuando uno piensa en trabajar con personas, ¿no es cierto? El criterio de salud mental para el paradigma tecnocrático
comunitario, el paradigma alternativo es que la persona pueda desarrollar todas sus potencialidades. A ver, pensemos de nuevo en la tercera edad que decía antes. ¿Qué les parece que podrían ser acciones o cosas que deberíamos pensar para trabajar con la tercera edad? Descanso de diferentes nombres,
donde también muchas veces tienen tanta población que no lo saben o no tienen profesionales psicólogos que trabajen ahí para pensar en actividades de acuerdo a los intereses de cada uno, ¿no es cierto? Porque no todos, yo recuerdo un señor mayor que estaba casi ciego, internado en un pediátrico, ¿no es cierto? Que tenía título universitario, tenía toda una formación, digamos, había sido muy lector, no podía leer, ahora porque no ve, casi prácticamente. Y me decía que se aburría mucho porque la otra gente que estaba ahí no podía tener una conversación como a él le gustaría, ¿no? ¿Qué le parece a usted que podría hacer en este caso? Darle a esa persona un espacio donde pueda hacerlo. Ajá. ¿Cómo será? A ver. No sé cómo. ¿Eh? No sé cómo es Sí, pero piensen, como si se pudiera hacer algo. Yo organizo espacio de encuentro, tratar de intercambio con gente con los mismos centros de interés, con club de lectura, por ejemplo. Sí, en ese caso se aconsejó a un acompañante terapéutico que le lee. No, justamente si son varios o varias, pues leer en voz alta. Claro, lo que pasa es que no había muchas comunidades de derechos, ¿no? Que son las situaciones para las cuales uno se encuentra, ¿no? Hay, en general, en la mayoría de las instituciones hay talleres. Pero no a todos los que dicen lo mismo. No. Puede ser por fuera también, la institución, o sea, claro, también la no trabajar en red. Y también una chica mía que la tenía compañero literario, le había pedido al compañero enseñar también que estaba en medio de tiempo a llevarlo a tomar un café, a dar una vuelta por el barrio. Hay muchas alternativas que uno puede pensar, ¿sí? Por eso decíamos desarrollo de potencialidades. La enfermedad vista como resultado solamente de factores orgánicos, muy difícil, que los médicos no se van, de poco cambian el paradigma, sobre todo los médicos más jóvenes. A veces le dicen, bueno, puede ser por el estrés, ¿no? Aunque no saben mucho de lo que es el estrés. Pero bueno, están considerando que puede ser algo psíquico que esté influyendo en la patología que con la cual se consulta. ¿Ustedes saben algo del estrés? Que nos hayan dado está bueno. No les ha dado. En cambio, desde el otro paradigma, la salud es vista como un producto de múltiples factores, no solamente lo orgánico. El estrés, el primero que lo describe Cancelli, estudia las reacciones fisiológicas ante situaciones que nos exigen una adaptación rápida ante una situación imprevista. Entonces, estudió todos los factores orgánicos que se producían cuando, cuando nos pasa algo, es una situación que nos da miedo, tenemos palpitaciones, sudoración, ¿no? Es decir, son bueno, los mecanismos atávicos, o sea, de los hombres primitivos, de prepararse para la lucha, activando todos los órganos, o para huir. Entonces, bueno, hoy en día se habla de distrés, porque ¿qué pasa? El estrés lo sufrimos todos.
una noche de presa a casa cuando tiene que ir a un lugar y está cortada la calle, te demora, te tiene horas en llegar, cuando llega el ómnibus, o tiene que rendir un examen, ¿no? El estrés es parte de la vida, ¿no? Pero en general nos adaptamos y no nos encerramos. Pero a veces cuando ese estrés es prolongado y no encontramos un mecanismo adaptativo, se llama distrés, ¿no? Esto se prolonga y puede generar enfermedad orgánica. El paradigma tecnocrático no se considera el concepto de crisis. Está negado y todo es patología, que es un poco de lo que veníamos conversando, ¿no es cierto? Y si muere una persona cercana a mí, por supuesto que voy a entrar en crisis, ¿no? O si me sucede algo inesperado, voy a entrar en crisis y voy a intentar resolverlo con mis propias herramientas, ¿eh? Porque no todo es la palabra. Es decir, no, porque si le murió a alguien, tiene que ir a terapia, ¿no? Es un poco lo que a veces se responde. Y no es así, ¿eh? Uno pasa por situaciones de crisis y la puede resolver con las herramientas que tiene. Cuando eso no sucede, bueno, entonces la crisis hay que consultar. Bueno, lo contrario del otro paradigma es tomar en consideración las etapas de la vida y la crisis. Porque ustedes capaz que hayan visto en evolutiva que son las crisis vitales. De las crisis mentales es esperable que se nos desacomode un poco, ¿eh?, la estructura, ¿sí?, y tengamos que recurrir a mecanismos de la vida. Bueno, ¿cómo se...? Esto es muy claro cuando uno lee textos, ¿no?, médicos, también de cada momento, pero desde el paradigma de los términos, van a ver que nadie define la salud. Todos van a definir la salud como la ausencia de la enfermedad, ¿no? O sea, se define a través de pensar en la enfermedad, la salud de ellos que no tener ninguna enfermedad. ¿Ustedes consideran que todos estamos sanos acá? Porque me parece que no es que vos estás en un estado de estar sano. Estamos como todo el tiempo en el estar sano, capaz de estar un poco enfermo. Estás estresado y no significa que no estés sano, pero tampoco significa que estés enfermo. Como que es un proceso, no es que un polo o el otro. Muy bien. Claro, ¿quién no tiene un resfrío, no le duele la rodilla como a mí? ¿No? Pero no me impide, ni a ustedes les impide estar a lo mejor resfriado o con alguna dificultad de seguir desarrollando su vida, ¿no es cierto? Por eso hay que considerarlo dialécticamente, como decíamos en la primera clase. Desde el paradigma alternativo, ¿no es cierto?, se va a pensar en un equilibrio biopsicosocial, que decíamos nosotros un equilibrio relativo, ¿no es cierto?, porque va y viene, como decían ustedes. Y también con la importancia de un entorno. Bueno, ¿cuál es la actividad básica que plantea el paradigma tecnocrático? El tratamiento por medios técnicos o químicos.
encargo de todo para la hija, la promoción, la propiedad, la promoción de la salud, la prevención y la abordaje integral. ¿Usted sabe la diferencia entre promoción y prevención? ¿Qué le parece? Promoción no es como cuando ya está la enfermedad quizás, y se hace como cosas que se llevan a cabo para solucionarla, y prevención es antes de que pase. O prevención capaz tiene que ver con, creo que en el texto que lo habéis comentado, no me acuerdo de eso, pero tiene que ver como determinado, depende del lugar. No sé si hay una promoción con lo del dengue. No es lo mismo promover que prevención en un lugar en donde están las casas de un amigo, por ejemplo, al lado de un río donde ellos no pueden hacer nada por no vivir cerca del agua donde pueden proliferar el último. No me acuerdo de eso. Y la promoción tiene que ver con lo que se puede cambiar, el cambio de comportamiento. Y lo que es más diferente, ¿no es cierto? Porque lo que es propio de la ciencia, porque hay tres tipos de prevención: primaria, secundaria y terciaria. Seguramente se refería a eso. La promoción y trabajar desde la salud es desarrollar más aspectos saludables antes de pensar en una enfermedad. Pero no importa, esto ya lo vamos a ver a la salida de la con los cambios que tiene. Recuerdo que
para el gobierno, digamos, para y el director de la hospital que le llamó la atención la cantidad de tomografía que se pedía, encontró que el 90% de la tomografía era normal. O sea que antes que hacer un buen estudio clínico y otro tipo de exploración, digamos, más médica, podían llegar a un diagnóstico sin necesidad de utilizar un equipo. Pero se vuelve loco por no caer. En cambio, desde otro paradigma se pone más grave. No quiere decir que los equipos no sirvan, ¿no? Sino que tienen que ser con un uso adecuado y no la palabra mayor. En cambio, el otro paradigma se tiene más en cuenta el ambiente, ¿no? ¿Cuál es el criterio de eficiencia cuantitativa? Si ustedes ven alguna vez las planillas que se llenan en los centros de atención, van a ver que la información que se recauda es cuantitativa. ¿Cuántas camas estuvieron ocupadas? ¿Cuántos pacientes se vieron ese día? ¿Cuántos de tal diagnóstico? ¿Cuántas veces se realizaron? En cambio, el de otro paradigma también se considera los aspectos cualitativos. Por ejemplo, la satisfacción de los usuarios en relación a determinadas prácticas. Yeah.
todavía viven, por ejemplo, algo que me había llamado la atención, por esta parte de este tribunal negro, de poder, digamos, médico, tanto en comisiones evaluadoras de protección, los médicos se hacían muy poco, porque ellos no consideran que tengan que investigar, salvo a aquellos que se dedican exclusivamente a investigación. Pero la mayoría de los médicos no presentan productos de investigación. Y después que me tocó evaluar algunos que eran muy malos, digamos, o sea, no sabían hacer el proyecto de investigación. Bueno, me enteré que, no sé si el año pasado, de haber incluido la materia de metodología de investigación en medicina, ¿no? O sea que se van cambiando algunas cosas, ¿sí? Pero la formación en general pone más el acento en lo biológico y en el bloqueo afectivo que tiene que tener el médico, ¿no es cierto? Porque si el médico le pasa, porque me ha tratado de vivirlo, hay situaciones que nos afectan, que somos humanos, ¿no? Un paciente que está con una cuestión grave, importante, o que se llama un niño, como decía la compañera, ¿no es cierto? Son cosas que nos afectan. Pero los médicos no saben qué hacer con esos sentimientos. Entonces tienen que bloquearlos. Por eso decíamos nosotros que los cirujanos, por ejemplo, el paciente que más toleran es el paciente de los amigos, ¿no? Porque si no, involucran con las cantidades de aire que están por operar. Gracias.
esto no se va a hacer adicto a la medicación, sino que a veces hasta la que es grave que necesitan, ¿no? Están medicados. A veces uno escucha, oh, como si fuera un demonio la medicación, no. Una medicación adecuada, lo que pasa es que tenemos un problema. ¿Cuál es el problema que les voy a plantear? ¿Qué les parece? Con relación a la medicación. Ustedes lo deben haber advertido. ¿Cómo? Sí, la relación ya sí puede ser un problema. Sí. La mercantilización. ¿La qué? La mercantilización. La mercantilización, sí, también es un problema. Sí. ¿Qué implicaría ver la mercantilización de eso, digamos? Y bueno, vosotros tienes como. Ya deja de importar la afección, la sujeto. Y ya se vuelve una mercancía. Entonces, por lo tanto, la industria farmacológica empieza a producir y tratar de aliviar el síntoma, bueno, tomar esta medicación sin. ¿Usted ha visto la cantidad de propaganda de fármacos que hay en la televisión? Por supuesto que los psicofármacos no los pueden publicitar, está prohibido. Esto que vamos a decir es la mercantilización de la medicina, del fármaco, es un problema. Pero no han escuchado, ¿me dan un clona? ¿O me toca un clona? Que ya no hay una medicación controlada por un médico psiquiatra. Todo el mundo toma clona o algún antibiótico, clona, bueno, se pone más usado en este momento. Pero hay otro. Pero se lo pasa como si fueran caramelos, ¿no? Y hacen verdaderas adicciones. O a veces lo dejan de tomar y cuando dejan de tomar, está dentro de un tratamiento y una dosificación que se va reduciendo de a poco, puede producir un episodio grave. Entonces, bueno, esa es ese es un problema importante que se vea en este momento. Todo el mundo parece que como tener una pastillita en la cartera fuera algo normal. Pero sí, no quiero mover el fondo. Pero vamos a ver si todo han venido la actividad. Si todo va a abrir la otra. Existen otros campos en la sociedad.
pensando, bueno, ¿qué es lo que uno desea apropiarse en el campo político, no? Pues en estos campos hay luchas por la hegemonía, ¿eh? Y por apropiarse de un determinado capital, ¿eh? Que ya no es capital económico, sino que no es capital que ya no se tiene valor en cada campo. Entonces, yo voy a decir que en el campo científico se busca apropiarse de la área. Hay relaciones de fuerza, dice, entre los protagonistas de la lucha, agentes y las instituciones. La distribución del capital específico también es resultado de luchas anteriores que se encuentran objetivadas en instituciones y disposiciones que dirigen la estrategia y la comunidad objetiva de la nación en la lucha de la como un ejemplo de esto que es una definición completa. No me acuerdo ahora el nombre del antibiótico que había tenido la penicilina. ¿Alguno lo sabe? Bueno, hubo otro antibiótico antes. Cuando lo pasé después en la penicilina, lograron, tuvieron que esperar 10 años para que la penicilina se comercializara, porque el otro laboratorio que fabricaba el otro antibiótico no dejó. Era otro antibiótico, pero no me acuerdo cuál era. Ya, después le digo la próxima clase. ¿Aspiramina? ¿Cómo? ¿Aspiramina? Eso dice ahí. No me suena. Pero bueno, el hecho, digamos, ya lo vamos a averiguar. El sangre. Pero el mecanismo es lo que quiero mostrar, ¿no es cierto? Que muchas veces, la cuestión del capital económico que puede producir la venta de un determinado fármaco, ¿no? Es producto de disputa. Y pasa también, ustedes saben que los laboratorios financian determinadas investigaciones, ¿eh? Que tiene que ver con lo que los laboratorios les interesa conseguir. Si alguien consigue alguna medicación que se lo recupere el cáncer, ese laboratorio se va a volver a ganar más de lo que es, ¿no es cierto? Entonces hay determinadas cosas que se investigan y otras que no, en función de apropiarse de los facultades. Bueno, en función de paradigmas, y eso está como repulsor, digamos, lo que le decía el compañero de la ley de salud mental, ¿eh? Martín de Levis planteó dos modelos en el campo de la salud mental, ¿no? Que podríamos asimilar a las derivaciones de los paradigmas, ¿eh? El modelo asistencialista tutelar y el modelo integral. Según las capacidades de los sujetos con padecimiento mental. Es un poco lo que planteaba la compañera acá adelante. El modelo tutelar está centrado en la protección de la discapacidad mediante medidas de tutela y rehabilitación psicoafectiva. O sea, se considera que hay que protegerlo.
funciones de fuera de la red. O sea, de compensar las limitaciones que puede tener la función de una discapacidad que se nos da la otra capacidad, ¿no? Por eso es que se habla de capacidades diferentes en vez de su discapacidad, ¿no? El régimen de internaciones en la otra dimensión. Escasamente controlada desde el modelo federal. ¿Ustedes han visto alguna vez la historia o conocen algo de los hospitales psiquiátricos? Sé, por ejemplo, que en los hospitales neuropsiquiátricos como IVA o los grandes neuropsiquiátricos, por casos cercanos, que cuando han llegado personas nuevas a la administración, se han encontrado con pacientes que tenían más de 35 años de internación, que nadie se había encargado de ver qué había sido de la familia de ese paciente, ni por qué había querido parar ahí, ni reinsertarlo. Y pasa en otra realidad muy parecida también en los geriátricos, que se los utiliza, digamos, también como un modelo de depósito, sobre todo en los que son los pacientes carenciados económicamente, y que muchas veces van a parar a los geriátricos, pacientes incluso que tienen 40 años. Sí, tal cual. Sí. Sí, sí. La variable económica, que no la hemos mencionado mucho, también influye, no es lo mismo el tratamiento que van a tener las personas mayores o con algún padecimiento psíquico que los que tienen dinero que los que no lo tienen. Entonces se convierten en depósito de estas instituciones. Bueno, entonces, como dice acá la compañera, Oliva, por ejemplo, era un lugar donde venían de todo el país a internar personas. Había en una época 5.000 internados, que si vos abrías la historia clínica, a veces no había ni un diagnóstico, ni una evolución, ni sabía, eran NN, no sabían nombre, eran indocumentados, ¿no? Todo eso ha ido cambiando de poco, buscando la manera de externar, digamos, a pacientes. Muchos de ellos, que como decía la compañera acá, tenían 20, 30 años de internación, ya era imposible volverlos a la familia, ¿no? Porque la familia ya los había depositado ahí, ya se había desentendido y no querían saber más nada. Y se había perdido el vínculo. Muy poquitos en los años 80, que fue la primera ola de manicomializadores, hubo una comisión que trabajó mucho para tratar de externar pacientes, de volver a su familia, y se logró con muy pocos casos, por todas estas circunstancias que vivieron, ¿no? Porque para todas estas cosas hace falta una política clara y un recurso que se define para esto, que esto es lo que va a empezar a posibilitar la ley de salud mental. Bueno, como les decía, estas internaciones eran incontroladas. O sea, una vez que lo internabas ahí, ya está. No sabíamos nada de esta persona y nadie lo controlaba. En cambio, el modelo general, hay criterios y medidas de protección para la internación. Ustedes ya lo van a ver en la ley, tienen dos capítulos sobre las internaciones, y aquí quería decirles algo que seguramente lo van a ver después en la ley, que hay muchos ataques en
interpretación de la ley de salud mental. ¿Ustedes han escuchado algo? Sí. ¿Por qué? El principal motivo de los ataques es que prohíbe la creación de nuevos centros monovalentes. Nuevos monovalentes. Y también los viejos, digamos los que ya están, se tienen que transformar de acuerdo a la ley. Entonces son muy resistidas por los que viven de esta institución y que no quieren cambiar nada, ¿no? También por una cuestión de mentalidad. Entonces, bueno, una de las cosas que se dice, que lo dicen por televisión, estos canales progresistas cometen el error de difundir cosas que no son ciertas. ¿Qué pasó con, ustedes habrán escuchado, con el caso de Chano, ¿no? Hubo varios casos famosos, ¿no? Que aprovecharon para darle la ley. Para, dice, sí, porque ahora la única forma de internar a alguien es que esa persona acepte la internación. Como que no se puede internar si la persona no está de acuerdo. Y no es así. Existen en la ley las internaciones involuntarias. Si una persona está en un episodio psicótico agudo, no le vas a pedir un consentimiento, ¿cierto? O si está armado y está intentando dañar a alguien, sino que vas a hacer una evaluación por parte de un equipo, dice la ley, ¿no? Esa es otra cosa importante que incorpora la ley, que tiene que ser equipos multidisciplinarios, ¿eh? Y en función de esa evaluación se ordena la internación, se hace la internación y después se avisa a un juez, hay 48 horas para avisarle a un juez, que se ha producido una internación involuntaria, ¿no? O sea, quiere decir que está controlado, ¿eh? Porque ¿qué pasaba? Había problemas con las herencias, por ejemplo, lo declararon incapaz, lo internaban involuntariamente con la orden de un juez. Antes era al revés. El juez era el que ordenaba la internación. Ahora es el equipo de salud el que determina si debe o no internar. Y hay que avisarle al juez para que haya control. Y hay otro organismo que prevé la ley, que es el órgano de revisión, donde también, si los familiares o el paciente quieren hacer alguna denuncia, el órgano de revisión investiga, ¿no? Si fue inadecuada o no. Entonces, bueno, con la ley, con este modelo integral, hay control de la internación, ¿eh? Además de que la ley dice que tienen que ser breves, lo más breves posible. Bueno. ¿Qué decía la ley antes y el Código Civil? Porque como esto tenía que ver con la justicia, el Código Civil también reglamentaba este tema de las internaciones, ¿eh? Entonces, ¿qué decía la ley? Que se podía internar involuntariamente cuando la persona era peligrosa para sí o para terceros. Esto se elimina tanto del Código Civil como de la ley, aparece, digamos, de otra manera, cuando haya, en vez de peligrosidad, cuando haya un riesgo cierto o inminente para sí o para terceros, ¿no? Ese cambio simbólico significó mucho. Bueno, el modelo de atención, el modelo tutelar, era la, como ya decíamos antes, las internaciones prolongadas. Probablemente si eras, si padecías una psicosis y eras pobre, digamos, morías, te internaban y morías, hacías toda tu vida en la institución y morías ahí. O eran muy prolongadas en internar. Bueno. Profe, ¿y qué pasa con los centros como los cotolengos?
siguen funcionando. Pero digamos, dentro de también la ley de salud mental, así como se habla de desmanicomianización, sí, sí, la palabra está. Bueno, y con los cotolingos, que también vienen a cumplir como una función de depósito. Sí, en eso todavía no se ha podido intervenir demasiado. O sea, eso depende de, no dependen de salud, dependen de educación. Ajá. Sí. Sí, como que siguen existiendo también las escuelas especiales. Son, se ha avanzado algo, pero no, no quiere decir que se haya avanzado demasiado. Necesariamente tiene que ser un psiquiatra y psicólogo.
Bueno. Entonces, en este modelo integral o no tutelar, se va a considerar la interdisciplina y la horizontalización de las la prácticas, ¿no? O sea, todos van a tener el mismo nivel de autoridad, ¿eh?, en el equipo de salud. Bueno, chicos, estamos por hoy. Nos vemos la semana.